esta suba que hubo de precios a raíz del sistema cambiario nuevo que se implementó, mucho en la gente no se ve que lo haya entendido o repercutido. O sea, las ventas se siguen haciendo, lo que sí, bueno, bien los clientes se encuentran con una diferencia de precio que no conocían que podía llegar a haber, o sea, con una suba importante de precios que desconocían. Por lo tanto, bueno, hay mucha gente que lo compra igual porque tiene la necesidad y otra gente que decide esperar a ver qué sucede, porque todavía sigue la incertidumbre. Los proveedores por el momento no han emitido ningún tipo de comunicado de cómo sigue el tema, entonces mientras tanto está todo ahí en stand-by, digamos, con precios inciertos, porque si bien, como te digo, se subió, no se sabe si después los proveedores van a subir más todavía y todo lo que se vendió pasa a pérdida. O sea que la realidad es que todavía la incertidumbre está y no se define nada. Los clientes nuestros, gracias a Dios, vienen siempre. Y yo no le puedo decir hoy que no les voy a vender, como me dicen a mí. Yo le vendo. Mi misión es vender. Y si lo tengo y si no, tengo que cerrar. Y no es mi política dejar a mi gente desamparada en alguna medida con algún artículo que necesite. Entonces, todo es complicado. Llega un momento en que uno no sabe cómo hacer las cosas como hace todo el mundo, el verdulero, el panadero, todos tienen sus problemas. Y yo no dejo de ser la excepción. Espero que se arreglen porque siempre nosotros somos los que pagamos el pato, porque como en marzo empiezan las clases y terminan las vacaciones, todo el mundo se la agarra con nosotros, porque creen que somos los chorros más grandes del mundo, que se empieza marzo, ¿no? Y bueno, y seremos los que formamos todos los precios. Nosotros no formamos nada. Somos simples intermediarios de la fábrica, los que trabajan con la fábrica. Y bueno, y si no, esto no es tan... por eso te cuento que es un momento complicado. Todos los días de parte del Estado se hacen anuncios de modificaciones, de cambios, y cada anuncio, por más que sea mínimo, modifica mucho el ambiente comercial. Entonces, estamos a la espera de ver cómo se definen estos días. Calculamos que en estos días se va a terminar de definir cómo sigue.